Mira, nuestro hermano el dador de poder está ahí, jugando con su planeta otra vez. ¿Es ese pequeño planeta que hay detrás del sol que tiene seres vivientes? Veamos qué está haciendo. ¿No puedes dejar a esos animalitos en paz? Son hombres. Unas estúpidas criaturas pululando y procreando. ¿Por qué las ha permitido el señor? Son lamentablemente pequeñas y débiles. Pero me gustan. ¿De qué sirven? Aplástalas. Si no fueran tan débiles, no darían tanta lástima. Pero sus vidas son tan cortas, sus esfuerzos tan vanos. Si tuvieran poder, no serían mejores. Voy a probarlo. Les daré todo el poder que pueda. No. Tú eres el dador de poder y puedes dar poderes sobrenaturales. ¿Qué ocurriría si esos estúpidos y ambiciosos parásitos humanos que solo saben procrear y multiplicarse se expanden por nuestras estrellas? Ya lo verás. ¿Acaso vas a darles todo el poder? Sí. ¿Pero un poder ilimitado? ¿Poder para hacerlo todo? Hay un límite para el poder que puedo dar. Así lo ha decretado el Señor. Hay una parte del corazón de cada individuo que ningún poder puede tocar. Por ello, la individualidad, ese gran misterio, solo puede controlarla el Señor. Su voluntad seguirá siendo libre, pero todo lo demás, todas las situaciones y circunstancias serán mías. No les des poder a todos los hombres. Prueba antes con uno o dos. Eso no funcionaría. Prueba con uno solo y comprueba cómo es el corazón humano. ¿Por qué no? Entonces quizá podamos comprobarlo. Un hombre cualquiera. Se parecen todos mucho. Escogeré a uno al azar. Buenas noches, señor Fotheringay. Buenas noches, señor Fotheringay. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, señor Fotheringay. Buenas noches, señorita Mavi. ¿Lo de siempre? Por favor. Estábamos hablando de milagros. ¿Sí? Usted no creerá en los milagros, señor Fotheringay, pero yo sí. No creer en los milagros va contra las mismas raíces de la religión. Claro que hay milagros y milagros. Exactamente, señorita Mavi. Debemos dejar claro qué es exactamente un milagro. Para algunas personas, que el sol salga cada día es un milagro. Algunos lo creemos. Para mí no es un milagro. Yo diría que un milagro es algo contrario al curso normal de la naturaleza, hecho con un acto de voluntad. Algo que no podría ocurrir de no haber una voluntad expresa. ¿Eso cree usted? Bueno, usted tendrá otra definición. ¿Qué dice usted, señor? Bueno. No. ¿Señor Cox? Yo no entro en eso. Bueno, de acuerdo. Algo contrario al curso normal de la naturaleza. Y si es así, ¿qué sería? Bien, por ejemplo, pongamos... Bueno, esa lámpara. Esa lámpara en el curso normal de la naturaleza no podría arder dándole la vuelta, ¿no? Usted ha dicho que no. ¿Y usted? No me irá a decir que podría, ¿verdad? No, no podría. Bien, de acuerdo, veamos. Viene alguien, ¿no? Digamos que vengo yo. Y se pone, digamos que aquí, ¿eh? Y le dice a la lámpara cómo haré yo. Reúno toda mi voluntad y lo hago de veras, lo estoy haciendo. Y dice, tú, date la vuelta sin romperte y sigue ardiendo regularmente. Dios mío. No es posible. No puedo aguantarla más. ¡Se va a caer! Y ahora, señor Fotheringay, ¿sería tan amable de explicarnos ese truco antes de que le eche de aquí? ¿Cómo lo ha hecho? ¡Váyase de aquí! ¡Salga de Londragon para siempre! Pero... Tiene que pagar los gastos, señor Cox. Sí, tiene que pagar la lámpara que ha roto. Tranquilo, amigo. Escuche, señor Cox, lamento lo ocurrido más que nadie. Le juro que nunca había... ¡Vamos, amigo! ¡Déjese de historias y váyase de aquí antes de que le eche yo! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos!
No entiendo lo que ha pasado. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Tenía motivos el señor Cox para ponerse violento? Yo no quería que se rompiera la lámpara. Fue cuando dije, tú, cuando se dio la vuelta. Tú. Elévate 30 centímetros. No pierdas la cabeza, Fotheringay. No pierdas la cabeza. No se caerá si tú no la dejas. Veamos. Sigue ardiendo. No dejes caer nada de cera y date la vuelta. Ponte boca abajo. Ponte como estabas. ¡Oh, es un milagro! ¡Un maldito milagro! ¡Oh! ¿Puedo ganar mucho dinero con un truco como este en el Music Hall? Supongo que puedo hacerlo casi con cualquier cosa. ¡Sí, la mesa! ¡Arriba! ¡Abajo! Bien, la cama. ¡Arriba! Ahora no des un golpe en el suelo. Baja despacio. Es voluntad, hipnotismo y todo eso. Veamos. Aumenta de tamaño. Conviértete en un cono de los que llevan los magos. Bien, ahora veamos. Y ya, un gato debajo del cono. Señoras y señores, el pequeño Elfie. Gatito. No te metas ahí debajo. Ah, estos gatitos son como pequeños diablos. Gatito. Ven aquí, gatito. ¡Oh! ¡Maldita fierecilla! ¡Me has arañado! ¿Ah, sí? ¡Conviértete en un muñeco! ¡Desaparece! Y tú desaparecerás también. No se hable más. Debo tener cuidado. Arañazos, desapareced. Puedo seguir haciendo milagros toda la noche. Son las dos. Mañana he de ir a la tienda. He de deshacerme de todo esto. Sí. Todos vosotros, milagros, desapareced. Se ha gastado casi toda la vela. Apágate. Era un sueño. Espera. Y aparece. Desaparece. Es verdad. No lo haré más. No más por hoy. Tengo que pensarlo. No puede ser que te salgan milagros de la punta de las manos casi sin saberlo.
No, George McWhirter Fotheringay. No te metas en líos. ¿Cómo le va sin el señor Fotheringay, Ada? No se preocupe, señor Stoker. Puedo pasar perfectamente sin él. Y sin cualquiera, ¿sabe? Resulta que no soy ciego. Siempre noto cuando sientes algo por algún hombre, Ada. No me engañes. Solo estás fingiendo que estás celoso, Bill. No tienes motivos. Buenos días, señorita Hooper. Buenos ¿Cómo días. ¿Cómo va el brazo? No me duele mucho si lo tengo sujeto y no lo muevo. Llevo el pañuelo para recordarlo. Oh, tengo un hambre hoy. Comería ahora mismo. Yo no saldré a comer. ¿Te sientes mal? Me siento pecosa. Estoy llena de pecas. Me han salido dos más. Ya no sé qué hacer, Maggie. Me quedaré sin novio. Oh. Sí. A él no le gustan. Las detesta. Ay, no importa. Hay que soportar lo que no se puede curar. Oh, mira quién está en el departamento de telas. Buena ocasión para darle un codazo. Tú puedes hacerlo, ¿verdad? Oh, podría. Pero no quiero. Dos se peleaban y el tercero recibió. Me voy. No viene mucho a visitarnos últimamente, señor Fotheringay. Supongo que está muy ocupado con las telas. Lo sabemos muy bien todos. Mi corazón sigue en este departamento, señorita Hooper. ¿De veras? De veras. Maggie, he estado deseando hablar con usted toda la mañana, ¿sabe? ¿De veras? En serio, Maggie. Me ha ocurrido algo extraño. No logro explicármelo. ¿Ha ganado mucho dinero o le ha tocado la lotería? No. ¿Algo extraño? ¿No se habrá enamorado? Eso ocurrió hace tiempo y lo sabe muy bien, señorita Hooper. ¿De veras? De veras. Me han dicho que anoche bebió un poco y rompió una lámpara. ¿No será eso? Tiene algo que ver con eso. Es extraño, ¿sabe? Es algo así. Yo digo que ocurra algo y va y ocurre. ¿Como una profecía? No, como un milagro. Vamos. No, se lo demostraré. Verá. Oh. Ha sido un buen truco, señor Fotheringay. Uno de los trucos que sabe. Qué violetas tan bonitas. Seguro que las ha pagado muy caras. Es un buen truco. Parece que han salido de la nada. Si alguien pudiera hacer milagros, imagínese lo que podría hacer. ¿Por ejemplo? Curar a los enfermos. Oh, no lo había pensado. Mire, mi brazo dislocado. ¿Qué haría yo por poder levantar las cosas y colocarlas sin pensar? Bien. Levántelo. Señor Fotheringay, me ha curado. Tiene el don de curar. No tengo ningún don. Pero puede hacer mucho bien. Bueno, supongo que podría. Quizá lo haga. Mire, allí está Effie, desesperada con sus pecas. Su novio odia las pecas y a ella no paran de salirle. Bueno. Lo intentaré. Effie. Effie, ¿sabes que el señor Fotheringay puede quitarte las pecas? Vamos. Sí. Hágalo, señor Fotheringay. Vamos. Que se vayan todas tus pecas y que tu complexión sea perfecta. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, mírate al espejo! ¿Ves? ¡Oh, sí! ¡Maravilloso! ¡No sé cómo lo ha conseguido!
No sé cómo me ha ocurrido. Solo digo a las cosas, haz esto o haz lo otro, sé esto o sé lo otro. Y se hace realidad. Es el poder de la voluntad. No lo sabía esta noche. Cuando rompió la lámpara en el Long Dragon. Que aproveche. No nos rompa nada aquí, señor Fotheringay. Aquí no queremos ningún milagro. Este es un establecimiento serio, no un centro de magia. Pero me curó el brazo. Y mírela a ella. De todos modos, no es prudente. El mayor Grisby ya tiene bastantes pérdidas. ¿Qué diría si empezásemos a romperle lámparas? Ni hablar. Si supiera que puedo controlarlo, me iría al Music Hall inmediatamente. Siempre he pensado en ello. Yo no lo haría. ¿Qué haría usted, señor Stoker? Haría algo mejor. ¿Cómo? Usted hace que aparezcan conejos y violetas y cosas inútiles con ese poder. Es usted un ingenuo, Fotheringay. Todo tonterías. ¿Por qué no dice, venga, que aparezcan 1000 libras en el banco? ¿Y qué más? ¿Una gran casa? Sí. Quizá haya un límite, pero sería agradable tener el dinero en el banco. Pensaré en ello. Pero no olvide su don para curar. Podría tener un hospital milagroso. Hacerse rico podría poner hospitales milagrosos por todas partes. Hacer él todo el trabajo y despedir a todos los demás. También podría entrar en otros campos. ¿Qué tal una apuesta milagrosa en el derby, eh? Ah, si yo tuviera ese don. No me quedaría en Grisby Blood ni un minuto más, os lo puedo asegurar. Señor Stoker, tiene que avisar con un mes de antelación. Imagínese lo que podría hacer. Podría ser rico, podría hacer lo que quisiera. Podría ir repartiendo regalos. Podría conocer a la gente importante. Podría ir a la corte y ver al rey. Al Music Hall, dice. No, no quería decir tan deprisa. Yo mismo estoy algo asustado. No pienso hacer mucho por ahora, ¿no? Hágame caso, señor Fotheringay. No haga nada malo. No debe hacer milagros, como sea. Debe dedicar sus dotes altruistamente. Oh, mira lo que dice. Sí, y hablo en serio, señor Stoker. Hacer milagros para curar es muy serio. Debería ser aconsejado, señor Fotheringay. Eso es muy sensato, debe ser aconsejado. Sí, supongo que debería. No había pensado en ello. Está el señor Maydig, el nuevo ministro baptista. No, no, debe ir al vicario. En menudo lío le meterían. Los dos. El vicario no dice más que tonterías inimaginables. Eso es el vicario. Y Maydig es un charlatán. Siga mi consejo, Fotheringay, y hágase bien a sí mismo. No haga ningún regalo a nadie. No hay una mujer en el mundo que no deseara tener un hombre que pudiera hacer milagros para ella. Busque consejo, señor Fotheringay. Vamos, Jane, retira los platos. Con milagros o sin ellos hemos de continuar. No podemos quedarnos sentados y dejar la tienda sola. Vamos, vamos, vamos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, vamos, señor Fotheringay. ¿Qué le pasa hoy? Hace 5 minutos que hemos cerrado y mire esto. Mire, esto es un desastre. Lo siento, señor. He estado algo alterado y no tardaré. Tiene media hora para ordenar esto. Veamos. ¿Todo en orden? No he tardado mucho, ¿verdad, señor? No, no ha tardado mucho. ¿Cómo lo ha hecho? Está ordenado. Muy ordenado. ¿Está seguro, señor Fotheringay, de que no se estropearán los tejidos con eso? Les va muy bien, señor. ¡Puedo hacerlo todo! ¡Absolutamente todo! Si quisiera tocar la luna, podría hacerlo. Oh, no creo que haya en el mundo nada comparable con lo que puedo hacer. ¿Y quién tiene miedo? Decidme, ¿quién tiene miedo? Oh, se me ha roto el bastón. Vaya, 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 vaya. Oh, ¿qué me dices de mi don para curar?
Sí, haremos que quedes aún mejor. Veamos, conviértete no en un bastón, sino en un rosal. Un gran rosal ahí en medio del camino. Cubierto todo de rosas preciosas. ¡Aparece ya! ¡Oh, es el agente Winch! Esto no puede ser. Veamos, ¡vuelve atrás! ¡Déjale! ¡Desaparece, Rosal! Bien, señor, ¿a qué jugamos? ¿Qué es esto de tirarme ramas? No le estaba tirando ramas, señor Winch. Lo único que hacía es lo que se llama un milagro. ¡Ah! Es usted el milagrero, es usted, ¿verdad? Así es como pasa las noches, así es como lo hace, ¿eh? Pues esta vez ha ido demasiado lejos. Oh, no irá a tomárselo en serio, señor Winch, ¿verdad? No soy yo quien se lo toma en serio, es la ley. ¿Va a arrestarme? Con lo respetable que soy. No puede hacerlo, señor Winch. Lo haré ahora mismo, vamos. No, no iré. ¡Vamos! ¡Váyase al infierno! ¡Vaya! ¡Se ha ido! ¿Dónde estoy? Esto es una especie de truco o algo así. Es uno de sus trucos. Ha ido demasiado lejos. Será mejor que tome nota de esto. Un oficial debe tomar nota de todo. ¿Qué hora es? ¡El papel se vuelve marrón! ¡Y me quemo los pies! ¡Oh, qué es esto! No puede ser un buen sitio para estar. Ha desaparecido así. ¿Dónde está mi bastón? Oh, allí. Que vuelva mi bastón. Arreglado. ¿Qué puedo hacer con el señor Winch? ¿Qué debo hacer con el señor Winch? No puedo dejarle allí ni hacerle volver. Oh, ya sé. San Francisco. Así estará bastante lejos. Que el señor Winch esté donde esté, aparezca en San Francisco. Es maravilloso. Nunca había estado así. Y pensar que tenías celos del pobre Fotheringay. El de los milagros. Debe ser muy tarde, Bill. Sí, ya ha pasado la media. Habrán cerrado la puerta. Tendremos que llamar al timbre. No podemos volver juntos. Todos hablarían. Sí. Tú ve por la puerta principal. Yo iré por la trasera y veré si puedo abrirte. No te preocupes. Podremos arreglarlo. Démonos un último beso, Bill. ¡Mire por dónde va! Oh, Ada, justo en quien estaba pensando. Ay, George. ¿Sabe qué hora es, George? Menos mal que le encuentro. Así no nos pasaremos toda la noche fuera. Me pasaría toda la noche así, a la luz de la luna. ¿Usted no, Ada? Sí, es bonito. Muy bonito. Supongo que se lo pasa bien, ¿eh, George? Oh, no crea. No es muy divertido hacer milagros solo. Necesito una inspiración como... Ya, ¿ve el reloj de la iglesia? Vamos, tú y todos los relojes, volved atrás 20 minutos. ¡No, 25 minutos! ¡Ahora! ¿Ve? Mi reloj también, Ada. Ahora no tendrá que llamar y hacer que le abran. Llegará puntualmente y a la hora prevista. Es un verdadero milagro. No es nada comparado con lo que podría hacer por usted. ¿Sabe por qué lo he retrasado 25 minutos en lugar de 20? Para poder estar un poco más con usted. Bueno, usted se merece 5 minutos, George. Podría hacer cosas extraordinarias por usted. Usted inspira mi imaginación. Es muy amable por lo que ha hecho. Podría hacer cualquier cosa por usted, Ada, solo si pudiera lograr que me amara. Haría cualquier cosa solo por conseguir que quisiera besarme. George, con milagros o sin milagros no debe hablarme así. ¿Por qué? ¿No me quiere? No en ese sentido, señor Fotheringay. ¿Por qué no? No lo sé, ¿por qué no?
¿Hay alguien más, eh? Oh, ya sé. Eso no es asunto suyo, señor Fotheringay. De todos modos, usted no me interesa. No en ese sentido. Usted es muy bueno, pero no es mi tipo. Además, que haya otro no, no cambia nada. No podría amarle. ¿No? No. Supongamos que yo hago que me ame. No podría, señor Fotheringay. No se atrevería, señor Fotheringay. Bueno, 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 señorita. Se enamorará de mí. Se enamorará desesperadamente de mí. Se olvidará de Bill Stoker y se enamorará de mí ahora. Ah, no. Ahí no funcionan sus milagros, señor Fotheringay. Ahí es donde no funcionan. Yo no soy ningún reloj, ni un conejo, ni nada parecido. Buenas noches, señor Fotheringay. ¿Señor? Envíame a Fotheringay. Dile al señor Fotheringay que venga a verme. Sí, señor. ¿Quería verme, señor? Sí, siéntese, Fotheringay, siéntese. Quiero hablar con usted. Siéntese, siéntese. ¿Un cigarrillo? Bueno, debo confesar que me sorprendió mucho la forma en que ordenó su departamento ayer. Fue asombroso. Fue prácticamente instantáneo, ¿verdad? Me pregunto si podría decirme cómo lo hizo. Creo que no es la primera maravilla que ha hecho últimamente. Bueno, podría decírselo, pero no sabría cómo. ¿Mm? Podría definirse como una especie de milagro. Oh, vamos, señor Fotheringay, ¿no le parece una palabra anticuada, milagro? Bueno, digamos que es algo contrario al curso normal de la naturaleza hecho con un acto de voluntad. ¿Voluntad? ¡Ah! Ahora habla de algo que puedo entender. Después de todo, un hombre no crea un negocio como este con 3 centros y 49 dependientes partiendo de una pequeña tienda en 7 cortos años sin saber algo sobre la fuerza de voluntad. La voluntad de los clientes, la voluntad de proveedores, la voluntad de los dependientes. Pero, francamente, señor Fotheringay, lo que me sorprende es que no me parece usted la clase de hombre dotado para esas cosas. Pues lo soy. Tengo ese poder. ¿Sabe algo de dominio? ¿De ejercer su fuerza de voluntad sobre la de otros? ¿De profundizar en los sentimientos y motivaciones? Bueno, no me creo capaz de hacer eso. Pero lo ha intentado. Pero fue inútil. No, cuénteme, cuénteme. Bueno, intenté que alguien sintiera algo diferente por mí. Pero fue inútil, no sirvió de nada. Oh, ve una mujer por medio, ¿eh? No, no hablaremos de eso. Iremos a las cosas serias. Quiero hacerle una propuesta de negocios. Creo que usted podría ordenar la tienda por la noche, abrirla por la mañana y entregar los pedidos, todo por medio de los milagros, ¿no es así? Naturalmente, dedicaría todas sus dotes a nuestra organización. Ningún milagro para fuera, ¿entendido, señor Fotheringay? Sí, pero... Bien, lo he pensado todo, ya lo tengo resuelto. Veamos, el primer año podríamos garantizarle, señor, unos ingresos de... 3.000 libras. 3.000 libras. ¿Y por qué? Porque no habría ningún competidor en nuestro campo al que no podamos anular con sus capacidades. Nos extenderíamos por toda la costa y toda Inglaterra. No hay límites con esa ventaja. Dirá que soy un soñador, señor Fotheringay, pero deje que le diga que todo buen emprendedor de negocios es un soñador. ¿Puedo sentarme en esa silla y ver a Grimsby, Blot y Fotheringay reuniendo un capital de millones dando la vuelta al mundo? Supongo que ir a San Francisco es casi como dar la vuelta al mundo, ¿verdad? Sí, más o menos, pero ¿por qué lo pregunta? Oh, me lo preguntaba. ¿Sabe cuánto se tarda en llegar aquí desde San Francisco? 3 semanas o un mes, pero ¿por qué? ¿Por qué? 3 semanas como mínimo. Sí, 3 semanas. ¿Por qué lo pregunta? Solo quería saberlo. Es que tengo un conocido allí. ¿Eso es todo lo que tiene que decirnos, señor Winch? Es todo lo que tengo que decirles. Ah, está loco. No tiene ningún sentido. ¿Qué es toda esa historia sobre rosas, el infierno y todo eso? No se puede ligar una historia con eso. Está loco. Lo raro es que ese es un uniforme de la policía inglesa auténtico. Debe haber algo. La cuarta dimensión o... Sí. Bueno, a mí solo me interesa saber de dónde ha salido. Pero ¿y la ropa? Oh, ¡al infierno con la ropa! El editor no querrá ni una línea sobre eso. Hay personas que desaparecen en todo el país. Eso sí es un buen tema. Pero este pobre hombre que aparece de repente... No puedes vender eso. Pero te digo que está la ropa. Y el libro de notas chamuscado. Unas notas que no se pueden leer. Es verdad. Es un policía inglés auténtico que ha venido hasta aquí como un relámpago. ¿Cómo? Dios lo sabe.
Pero ha llegado tan pronto que sus zapatos y el libro de notas están calientes. Los del periódico están locos. Se supone que tenemos que buscar algo nuevo. Y aquí hay algo nuevo. Algo que no había ocurrido nunca. Y solo porque no encaja con ninguna historia de archivo, tenemos que dejarlo. Igual que teníamos que dejar las historias sobre aviones, submarinos o radio hace 50 años. Es una noticia nueva. Y por lo que parece, no debemos incluir noticias nuevas en nuestro periódico. Debe poner su imaginación a trabajar en esto. Si no aprovecha sus energías, estará perdido. No será ningún bien a sí mismo ni a nadie. Es solo un milagro por aquí, uno por allá. Ir desperdiciando milagros es muy fácil. Pero canalizándolos, concentrándolos, monopolizándolos, podría ser algo inmenso. Parece muy atractivo. ¿Atractivo? Es lo más lógico. Lo estoy viendo surgir. Los gigantes del mundo de la distribución. Grandes hombres, grandes negocios, mucho dinero. El monopolio. No podemos desperdiciarlo. Quiero contar con la opinión del señor Banfield. El señor Banfield es el director del banco. Bien. Es una propuesta extraordinaria, mayor Grimsby. Si me hubiera dicho hace 2 horas que se podían hacer milagros en esta sala y que se me presentaría un proyecto de una red mundial de negocios milagrosos, habría descartado la idea. Pero ahora no. No, no, señor Fotheringay. Creo que puede contar con el respaldo del Banco de Londres y Essex. Sí, desde luego, si es así como se hace. Yo no entiendo mucho de negocios y finanzas. Pero ¿me están proponiendo que yo sería como exclusivo? Debe dedicar sus dones enteramente a Grimsby, Blot y Fotheringay. Eso es justo lo que no entiendo. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, tengo el don de curar y no quiero negociar con eso. Podemos abrir 3 clínicas además de las tiendas. Curaciones los jueves y viernes y con un trato especial gratis. Absolutamente gratis. Sí, podríamos hacer eso, sí. ¿Y por qué no lo regalamos todo? ¿Por qué vamos a hacer un negocio de esto? No puede hacer eso. No puede hacerlo en absoluto. No, claro, supongo que no. ¿Por qué tenemos que pedir dinero? ¿No les parece un poco absurdo? Deben tener el respaldo de una base financiera sólida. Sí. Ah, tenemos que ganar dinero con ella. Debemos ofrecer unos servicios. Ya. ¿Y si queremos dinero, por qué no lo hacemos ahora? No se puede hacer eso sin autorización. Miren. No puede hacer eso, es ilegal. Es una falsificación, ese billete es falso. No, no, es legal, mire. Oh, es un delito. No se puede hacer dinero cuando se quiera. Va contra las bases de todo. Pone a todo el sistema bancario totalmente fuera de juego. La gente tiene que desear el dinero. Y tiene que desear comodidades. Pero si yo puedo darles todo lo que quieren, no, ¿por qué? Entonces no la gente puede no tendría hacerlo. Nada que hacer. ¿Y no podría darles un poco de diversión? Oh, no, no, no. Puedo asegurarle, querido señor Fotheringay, puedo asegurarle que he estudiado esas cuestiones. Cuestiones muy profundas antes de que usted naciera. La sociedad humana se basa en el deseo. La vida se basa en el deseo. Solo los muy ingenuos podrían soñar en un mundo sin ningún tipo de necesidad. Sería un desastre. No podría hacerse. No se ha intentado nunca, ¿verdad? Hola, Fotheringay. ¿Dónde has estado toda la mañana? ¿Estaba enfermo? Pues no. He estado considerando una proposición de negocios. ¿Qué les parecería a Grimsby, Blot y Fotheringay tiendas milagrosas, Me han hecho una propuesta. Un gran negocio. No lo había pensado nunca. Pero estos milagros bien encauzados pueden dar mucho dinero. Ah, tiendas milagrosas, Sí, más o menos. Nos quedaríamos sin trabajo. Oh, no había pensado en eso. ¿No habrás firmado ya? No, les dije que antes lo pensaría bien. ¿Con quién has hablado? Con Grimsby y el banco. Y en lugar de hacer dinero para ellos, ¿por qué no lo haces para ti? ¿Por qué dárselo a Grimsby y Banfield? No, no se puede hacer eso. No se puede hacer dinero para uno mismo. ¿Por qué no? El señor Banfield me lo explicó muy claramente. Verá, sería el caos social. Te digo, Fotheringay, que quieren aprovecharse de ti. ¡Ah, si yo tuviera tu don! ¿Qué harías? Gobernaría el mundo. Bueno, es una idea. Pero está muy bien. Hola, George. Hola, Aida. Arreglándote para ir a comer, Ojalá no tuviera que hacerlo, pero no queda más remedio. Pintalabios y polvos. ¿Por qué no hace algo por mí como hizo con Effie? Considerando sus poderes, podría hacer un milagro conmigo.
Supongo que podría hacer una tiara de diamantes o cualquier cosa de ese estilo. ¿Por qué no? Espera. Tiara de diamantes, ya. Mírate. Oh, es preciosa y es auténtica. Claro que lo es. ¿Podría hacer un collar de perlas, George? ¿Por qué no? Collar de perlas, ya. Espera. Ya que estamos, sí. ¿Por qué quedarte con ese vestido negro? Vestirás ropas espléndidas como... como Cleopatra en las películas. ¡Ya! Eida, eres maravillosa. Es usted maravilloso, señor Fotheringay. Yo nunca había visto nada así. Si Bill me viera ahora, se desmayaría. Buenos días. Oh, clientes. Espera, quédate como antes de que te cambiara. ¡Ya! Maggie. ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? No lo sé. He venido porque creo que quería verte. Maggie, hay algo que me asusta en eso de los milagros. Te dije que pidieras consejo a alguien. Todos me dan consejos, pero todo es diferente. No sé dónde estoy. Estoy lleno de poderes y no me atrevo a usarlos. No paro de pensar y desear cosas que no puedo decirte. Tengo una imaginación mala, Maggie. Una imaginación peligrosa. Bueno, ¿qué te dije yo? Ve a ver al señor Maydick. Puedes verle esta noche. Da consejos a la gente en su casa. ¿Y qué va a decirme? Adelante. Hay un joven señor muy ansioso por verle. Se llama Fotheringay. Dice que es urgente. Fotheringay, no le conozco. ¿Es respetable? ¿No será un mendigo? Oh, nada de eso, pero tiene problemas, señor. Dice que quiere consejo. Pues hágale pasar, hágale pasar. Nunca rechazo mis obligaciones. Estoy siempre dispuesto a dar lo que pueda dar. Adelante. Bien, señor, ¿qué puedo hacer por usted? Me han dicho que usted aconseja a la gente y tengo un problema algo peculiar. Continúe. Bueno, me ha ocurrido algo extraordinario. Verá, yo pensaba que no podía hacer nada y ahora descubro que puedo hacer, bueno, prácticamente todo con la voluntad. ¿Qué quiere decir con la voluntad? Hago milagros. ¿Milagros? Sí, milagros. Sin límite. Mi querido señor, los milagros no existen en la actualidad. Puedo asegurárselo. ¿Cambiaría de idea si hiciera uno? Supongo que sí. Soy una persona abierta. Nadie puede negármelo. Oh, bueno, veamos. ¿Quiere que haga aparecer algo? Estoy harto de armar líos con gatos y conejos y ramos de flores. ¡Ya sé! ¡Que aparezca un tigre ahí en la chimenea ya! ¡Desaparece! ¡Desaparece, he dicho! ¿Qué le ha parecido? Es maravilloso. Sí, maravilloso. Pero un milagro, no. ¿Quiere decir que no había un tigre ahí mismo hace un momento? No, mi querido señor, no. Son alucinaciones. Es algo muy corriente. ¿Alucinaciones? Lo haré volver. No lo haga. Mire esas huellas. Las alucinaciones no dejan huellas, ¿verdad? Debo verlo para convencerme. Sí, señor. Hay cuatro huellas de un carnívoro grande. ¿Sabe, señor? Señor... Fotheringay. Fotheringay, lo que acaba de hacer es un milagro. No cabe ninguna duda. Era un milagro.
¿Puede hacer otras cosas del mismo estilo? Bueno, puedo hacer lo que quiera, verá. Puedo hacer toda clase de cosas. Puedo curar a las personas, puedo ordenar las cosas y ponerlas en su sitio, puedo mover cosas de un sitio a otro, puedo transformar unas cosas en otras. Creo que no puedo entrar en la mente de las personas. Pero aparte de eso, no parece haber más límites. No tiene más límites lo que puedo hacer. ¡Es poder! Lo sé, pero ¿qué hago con él? ¿Qué haría usted con él? ¿Qué haría cualquiera si lo tuviera? ¿Sabe, señor Maydick, que es algo extraordinario? Antes de darme cuenta de que tenía el poder de hacer milagros, pensaba que sabía todo lo que quería y no podía tener. Y ahora, ahora que puedo, por así decirlo, tenerlo todo, hay algo que parece impedírmelo. ¡Poder! ¡Poder! Mi querido joven, lo que puede hacer usted, ¿qué bien puede hacer al mundo? ¿Curar? ¿Ayudar? ¿Por qué no hacer desaparecer la enfermedad de la faz de la Tierra? Podría hacer lo que la ciencia está intentando lograr poco a poco. Un mundo sin enfermedad. No había pensado en eso. Solo pensaba, ya sabe, en curar a alguien aquí, a alguien allá. Barrer la enfermedad. Un mundo completamente sano. Un mundo nuevo. El mundo vuelve a florecer. Vuelven los años dorados. Veo esplendor en ese poder suyo. Una esperanza para nuestro tiempo, una gran esperanza. Hablando de arreglar las cosas, el señor Grisby y el señor Banfield insistieron en que no debo alterar las cosas. Creo que piensan que podría haber alguna pega. Lo que dijo el señor Banfield fue que los seres humanos están unidos por el dinero y por el deseo de dinero y cosas. Y si no lo desearan, ¿qué les quedaría por hacer? Banqueros y hombres de negocios, Dios me libre de ellos. Son la bancarrota en un mundo de abundancia. Supongo que habrá una forma mejor de manejar las cosas. Claro que la hay, pero no la usarán hasta que se vean obligados, hasta que las cosas se apoderen de ellos. No, señor. Ahí es donde entramos nosotros. Mañana, suponga que todas las personas del mundo se encontraran con un billete de 5 libras en la mano de repente y fueran a comprar cosas. Imagínelo, piense en el efecto que tendría. Sí, me gustaría hacerlo. No, no habrá ningún problema en eso. No. ¿Y qué espera conseguir, señor Maydick? Conversiones, espero. Conversiones, conversiones. Y luego, curar por todo el mundo. Todo el mundo dirá, ¡ah, me siento fuerte, me siento bien! No veo ningún mal en eso. Yo tampoco. Pero perjudicaríamos a los médicos. ¿Por qué? Naturalmente, su trabajo consiste en curarnos. ¿Quiere que haya necesitados para complacer a los banqueros y hombres de negocios y enfermos para que den dinero a los médicos? Bueno, creo que quizás se complicarían algo las cosas. Bueno, piénselo bien antes. Tendremos que pensar en los médicos y los comerciantes, lo admito. No podemos hacer las cosas precipitadamente. Hay algunos aspectos que tenemos que considerar. Pensaré y pensaré y pensaré. No dormiré, señor Fotheringay, ni un momento. Estaré en vigilia la última noche de la miseria humana, la pausa antes del amanecer. ¡Qué gloriosa idea! ¿Podrá dormir usted? Bueno, he tenido un día bastante agitado. Oh, usted tiene la inocencia divina. ¿Podrá dormir? Pero no puedo dejar que nos separemos así. Hagamos una simple cosa buena antes de irnos a la cama. Una muestra de lo que pensamos hacer. Déjeme pensar. Algo pequeño. Ah, está mi vecino, el coronel Winstanley, presidente de la magistratura, muy influyente. Usa toda su influencia en contra del progreso. Siempre me acosa con el mayor civismo y yo me opongo. No duerme por las noches y bebe. Bebe demasiado. No quiero discutirle sus costumbres, pero se emborracha. Ahora estará allí sentado con la bebida al lado. Transfórmela en un fluido simple y no intoxicante. Y su casa está toda decorada con armas y espadas. Transfórmelas en herramientas. Transforme sus espadas en hoces. ¿Pero le gustará a él?
¿Ha llamado, señor? He llamado 6 veces. Te acuestas demasiado pronto, Moody. Y ahora dime, ¿qué demonios ha pasado con este whisky? Está mal, ha perdido el sabor, está flojo. Peor que flojo, está guapo. Es el de siempre, señor, el de la vieja garrafa. No es el de siempre ni el de la vieja garrafa. ¿Qué has hecho con él, Moody? Le aseguro. ¿Vas a asegurarme que estoy bebiendo whisky cuando sé que no? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Me dan agua en lugar de whisky? ¿Qué pasa ahora, eh? Ve a mirar, ve a mirar, ve a mirar. No te quedes ahí, ve a ver sí, qué señor. Pasa, hombre. Veneno. Veneno. Moody, ¿por qué no vienes? No, no lo entiendo, señor. Cuando pasé por el pasillo hace unos 3 minutos, todo estaba perfecto. Y ahora... Ahora da miedo, señor. ¿Cómo que miedo? ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? No hay nada, señor. ¿Nada? Las espadas han desaparecido, señor. Toda la colección. Y hay muchas cosas más que parecen herramientas de agricultura, señor. Sobre todo por el suelo. Como esto, por ejemplo. ¿Qué es esto? Maldito símbolo bolchevique. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Se ha vuelto loca la casa? Veamos. Ah, si le pongo las manos encima al loco que ha hecho esto. No bromeo, ¿entendido? Quiero mis espadas. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué significan todas estas cosas? Una burla, eso es. ¿Quién llama a estas horas de la noche? No me lo imagino. Ah, no imagines, no imagines y ve a ver, Moody. Sí, señor. Alguien está jugando conmigo. El inspector Smith, el señor. Oh, usted pase, pase, entre y vea lo que está pasando en mi casa. ¿Bien? Es otro de ellos, señor. ¿Otro qué? Ha habido una ola de milagros en el distrito, señor. Algo que nadie había visto. ¿Milagros? Sí, señor, milagros. Paparruchas. No exactamente, señor. Eso es lo desconcertante. No hemos venido a molestarle a estas horas de la noche por nada. Siendo usted presidente de la magistratura, pensamos que podría ayudarnos. ¿Qué pasa, eh? Se trata de nuestro agente Winch, que ha desaparecido desde anoche. Le hemos buscado por todas partes. Hemos buscado por el río, preguntando a todo el mundo. ¿Y quieren que se lo encuentre yo ahora, casi a medianoche? No, pero hemos recibido un cable. ¿Qué cable? Un telegrama, señor. Desde San Francisco. De San Francisco a la policía inglesa. El desaparecido agente Winchester ha aparecido misteriosamente aquí. Stop. Gravemente herido y provocando un atasco en las calles. Esto parece una broma. Con el debido respeto, señor. No es una broma, es algo muy serio. Es ese joven, Fotheringay. ¿Fotheringay? Moody, necesito un whisky. Si no tomo un whisky, perderé la cabeza. Sí, señor, pero... Dios mío. ¿Será otro milagro? Traeré otra garrafa, señor. Traeré una sellada. Moody. Esto es agua. Es algo peor. Yo diría que es uno de esos refrescos modernos. Bien, Moody. ¿Algo que decir? Oh, señor. Espero equivocarme, pero yo diría que se ha mezclado algún veneno con el whisky. En mi opinión, es obra de Fotheringay. ¡Fotheringay! ¡Maldito Fotheringay!
Mantendré la calma. Lo haré por mí y por todos. Mantendré la calma. Estaré calmado. Veré a ese hombre mañana. Sin prisas. Hablaré con él despacio y con calma. No, no me alteraré. Le haré entrar en razón. Serenamente. Le daré algunos consejos en mi jardín. No le alarme. Vigílele bien cuando le traiga. Tenga la porra a mano y si mueve un dedo, si intenta hacer algo como lo de San Francisco, golpéle. Yo responderé. Ese debe ser el pequeño milagrero. No lo parece en absoluto. Estropeó mi whisky y arruinó mi colección. Sí. Calma, calma. Bien, superintendente, ese es el joven al que quería ver, ¿verdad? Este es el señor Fotheringay, señor. ¿Cómo ordeno? A su servicio, señor. Quería hablar con usted. Quería hablar seriamente con usted. Como presidente de la magistratura y militar retirado, antiguo propietario de una valiosa colección de armas y propietario antaño de una bodega... Como conciudadano del desafortunado agente Winch, quiero hablar con usted con naturalidad y corrección. Quiero, si me permite, una explicación. Bueno, ¿cómo? Ojalá lo supiera. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Verá, parece que puedo hacer algunas cosas. Sí, hace usted cosas muy bonitas, sí. Nunca ha sido mi intención ofender a la gente. ¿Sin ofender a la gente? ¿Y cómo demonios espera que me tome el truco de mi whisky y mi colección, eh? Bueno, el señor Maydick... ¿Maydick? Sí. ¿El nuevo predicador? Sí. Oh, ¿qué tiene que ver él? Bueno, me estaba aconsejando... ¿Aconsejándole? Sí. Dijo que si usted por una vez se iba a la cama sobrio... ¿Le importaría repetir eso? Sí, si no bebiera usted demasiado... Continúe, continúe, señor. Podré soportarlo. ¿A dónde quiere ir a parar? Bueno, queríamos hacer como una transformación simbólica, transformando sus armas, ¿sabe? Para preparar su mente para la paz del mundo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Oh, muy pronto. Paz y abundancia. El señor Maydick me lo explicó y yo voy a hacerlo. ¿Usted va a hacerlo? ¿Cuándo? Veré al señor Maydick a las 12 y supongo que iniciaremos la Edad de Oro esta misma tarde. Supone que iniciará la Edad de Oro esta misma tarde, sí. Supone que iniciará la Edad de Oro esta misma tarde. Dadas las circunstancias, no puedo hablarle de mi colección y mi whisky. No diga nada, no queremos molestarle. Lo arreglaré ahora mismo. ¿Es todo lo que he de hacer? ¿Solo eso? Es todo. Oh, ¿y ya está hecho el milagro? ¿Mi whisky es whisky y la colección está ahí otra vez? Sí, vaya a verlo si quiere. Lo extraordinario es que puedo hacer esas cosas. Podría convertir este jardín en una selva llena de tigres. No hay límites para lo que puedo hacer. No hay límites para lo que puede hacer. ¡No! Es algo que me sale así. ¿Y puede hacerlo prácticamente todo? ¿Quiere que le haga algo ahora? Pero un hombre de su clase... ¿Por qué no un hombre de mi clase? ¿Quiere que le haga un milagro para usted, algo grande? Bueno, quizá valdría la pena para saber a qué nos enfrentamos. Muy bien. ¿Le gustaría volver a ver la India? ¿Algún lugar de la India? Bombay. Suponga que está en Bombay. ¿Ya? Cáspita. Coronel, ¿diría que esto es Bombay? Ha cambiado un poco. Lo reconozco. Sí, admito que estamos en Bombay. Pero, demonios, tengo que regresar. Debo hablar con unos hombres después de comer. Tranquilo, regresaremos. Regresemos al jardín del coronel en New Winton. ¡Ya! Bien. ¿Ya está? ¿Puedo hacer milagros o no? No hay ninguna duda. Hablando de eliminar distancias...
Bueno, ¿lo ve? ¿Qué le dije? Oh, sí, sí, ya veo, sí. Bien. El señor Maydick tiene ideas, tiene imaginación. Es inútil continuar con los negocios, los bancos y todo eso, dados los dones que poseo. Porque para eso existen los milagros, para evitar las penalidades de los seres humanos. No es necesario que la gente esté mal, no es necesario que estemos enfermos y enfadados. No es necesario robar ni engañar, ni es necesaria la guerra. No es necesario nada, por lo que estoy viendo. Será todo diferente, pero el señor Maydick dice que no se pueden hacer milagros y seguir como está. Oiga, si pone fin a la guerra, señor, como veo que piensa hacer hoy antes de la hora del té y empiezo a creer que puede hacerlo, si pone fin a la competitividad, si hace innecesario el trabajo y da a la gente un dinero con el que no sabrán qué hacer, yo le pregunto, ¿qué va a hacer la gente, señor? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a mí también me desconcierta un poco eso, pero el señor Maydick dice que podemos vivir amándonos unos a otros. ¿Amándonos unos a otros? ¿Vivir amándonos unos a otros? ¿Está usted loco, señor? ¿Es humano? ¿No tiene sentido de la decencia? Los sentimientos más sagrados. El señor Maydick tiene una opinión muy diferente sobre todo esto. Claro que está el arte y la ciencia y la artesanía. Un mundo absurdo. Un mundo totalmente absurdo. Supongo que podemos probarlo. Es imprevisible lo que pueden hacer los seres humanos. El señor Maydick dice... El señor Maydick dice, si hace usted esa locura dentro de 6 horas, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de todos nosotros? Yo tampoco lo sé exactamente. Será un gran cambio. Pero el señor Maydick dice... Señor Fotheringay, ¿no quiere considerar ese asunto durante unas horas, unos días, antes de dejarlo madurar? Quiero decir que después de todo tenemos una civilización bastante aceptable, ¿no? Tenemos el imperio. Ah, sí, pero es un mundo para personas como usted, pero la mayoría de las personas son como yo. Es muy natural que la gente como usted quiera que las cosas sigan como están. Yo estoy dispuesto a todo, ¿entiende? No me importa cambiar. Creo que hay que permitir los cambios. Ya hemos tenido bastantes cambios en los últimos 100 años. Ferrocarriles, electricidad, radio... Bueno, ha habido cambios, pero no ha cambiado la vida. No, yo quiero más cambios y mejores. Qué tarde tan perfecta. Y pensar que es como la noche de fin de año para todo el mundo. Estamos a punto de experimentar el cambio más grande jamás conocido en nuestro mundo. Viviremos en el reino de la abundancia. Es como si llegara el nuevo renacimiento, ¿sabe? Siento como si quisiera rezagarme un poco antes del principio y el fin. ¡Qué ingenuo! ¡Qué gran lección habrás de aprender! Parece que no comprenden lo serio que es esto. Mientras estamos aquí sentados en nuestros viejos hogares con nuestras viejas costumbres y formas de vida, esos lunáticos van a cambiar el mundo. A nosotros y todas las cosas. ¿Sabe esa idea de los negocios, Grimsby? Acabaría con nosotros. Y con los créditos. Dejaría el país indefenso para el que quisiera hacer un ataque aéreo. Les aseguro que ese pequeño hombrecillo está aconsejado por el lunático más peligroso. Anoche estuve pensándolo mucho. Hay un par de puntos que no tengo nada claros. Verá, el ser humano ha sido creado para vivir de una cierta forma. Es lo que decían el mayor Grimsby y el señor Pamphile. Si yo les doy mucho dinero y mucho de todo, seguirían viviendo su vida sin jugar su juego. ¿Y qué hará la gente? ¿Cree que la gente, quiero decir, la gente en general, se dedicaría al trabajo artístico? Usted hará que quieran hacerlo. Ahí es donde no llegan mis milagros. Yo no puedo llegar al interior de la gente, lo he intentado. No, no puedo ponerles boca abajo. Puedo trasladarles a San Francisco y hacerles volver. Puedo hacerles ricos y hacer lo que quiera, pero las personas siguen siendo personas. Pero puede influenciarles indirectamente. Las personas, si son ricas, son más felices. Si están tranquilas, son más amables. Si no tienen que sufrir, son mejores. Sí, hasta un cierto punto. Hasta un cierto punto. ¿Pero no cree que desatarán nuevos deseos? Yo tengo deseos poderosos. Mi querido joven, no es extraño oír esa confesión de un hombre con su juventud y su fuerza. Lo sé, lo comprendo. Todos tenemos deseos poderosos. Incluso en mi caso. Olvídese de su caso, le estoy hablando de mi caso. Le aseguro que usted no tiene nada especial. Exacto, ese es el problema. Son perros rabiosos. Y hay que tratarlos como tal, sí. Es nuestro mundo todo lo que nos importa contra esos inconscientes. Tendremos que actuar. Dadas las circunstancias...
Existe una justificación. Fue esa chica, Maggie Hooper, quien me dijo que viniera a verla. La conozco, una chica muy pura, sencilla y sensata. Exacto. Yo la aprecio mucho. Pero la chica, la clase de chica que me dice algo, no es ella. Querido joven, controle sus deseos, debe reprimirlos. ¿Por qué? Estoy enamorado de Ada Price. Maggie Hooper me cose los botones y me remienda los calcetines. Y es encantadora cuando me cose los botones y me remienda los calcetines. Pero... hay algo que me cautiva en Ada Price. El problema no son esos pensamientos. Debe resistirse a la tentación. Debe pensar en el servicio. ¿Por qué debería? ¿Por qué servir? ¿Por qué ayudar a todos a ser ricos y sanos y no sacar nada para mí? Tengo mis deseos y voy a hacer que se cumplan. Mi querido señor... ¡nos están disparando! ¡Al suelo! ¡Alto! ¡No más balas! ¡Nadie puede herirme! ¡Nada me ha alcanzado! ¡La herida de mi cabeza se curará! ¡Me haré invulnerable ya! Y a quien haya disparado, ¡que se le atasque el arma! Esto es lo que este absurdo mundo puede hacer a un hombre que hace milagros. ¿Por qué tendría que hacer yo algo por ayudarles? Encontraré al hombre que ha hecho ese disparo. Tengo idea de quién ha sido. Supongo que no podría hacerme invulnerable a mí también. Todo a su tiempo. Por ahora la dejaré así. Si yo estoy a salvo, créame, todos lo están. Vamos. Me rindo. Suponía que era usted. Ninguno de nosotros lo habría hecho. Usted es un hombre de acción. Sabía que era usted. No hay nada contra los milagros. Supongo que llevará a cabo sus estúpidos trucos. Le aseguro que lamento no haberle alcanzado con el primer disparo. Adelante con el milenio mágico del señor Maydig. A ver si le gusta. No. ¿Va a decirme que tiene una pizca de cordura? No, he aprendido lo nefasta que es su época, coronel. Quizá no sea un milenio, quizá no pueda serlo. Me han dado muchas ideas, pero yo tengo las mías propias y seré yo quien las lleve a cabo. No irá a decirme que va a olvidar todo lo que hemos hablado solo porque él haya intentado matarle. Oh, no es eso solo. Haré algunas de sus cosas, otras no. Soy yo quien hace milagros, soy yo quien tiene el poder. Este no será el mundo de Grisby, ni el de Banfield, ni tampoco será el mundo del reverendo Silas Maydig. No, será el mundo de George McWhirter Fotheringay. Y será como yo lo desee, tendré todo lo que quiera. Ustedes, todos ustedes solo querían usarme, ahora me usaré yo mismo. ¿Para qué? Para conseguir exactamente lo que quiera. Es el deseo natural del ser humano y es mi deseo. Empiezo a cogerle el gusto a esto de los milagros. Y ustedes han hecho lo suyo. El único que ha tenido un poco de sentido común ha sido Bill Stoker y le enviaré al infierno en cuanto acabe con él. Vamos, Maydig, quizá le utilice. Vamos a iniciar el mundo de George McWhirter Fotheringay ahora mismo en casa del coronel. ¿Ha ocurrido algo más? ¿Ocurrir? Es lo que no ha ocurrido. Ese hombre es peligroso y no le matan las balas. Al fin tengo mis propias ideas. Este viejo mundo suyo se acabó. Habrá un nuevo mundo milagroso y será solo mío. Supongo que pensará que soy inútilmente pesimista, pero la gente tiene que adaptarse. Hay que darles tiempo, paciencia y calma. ¿Y no hacer nada? No, voy a empezar aquí y ahora el mundo de George McWhirter Fotheringay según mis sueños y según lo que me han dicho ya averiguado desde que empecé a pensar en las cosas. Una palabra, señor. No sé qué pensará del señor Banfield, pero debe admitir que yo soy bastante progresista. Le pido que antes de hacer nada haga un plan. No se puede hacer nada sin un plan. ¿Qué plan? Equilibrio, orden, organización. Planes, días de trabajo, vacaciones, orden y control, pérdidas de tiempo. No, mi nuevo mundo empezará ahora en mi vida mientras pueda disfrutarlo, glorificarme con él y pasármelo bien. Espere, espere, deje las cosas así solo un poco más.
Que esta casa se convierta en un gran castillo bello y espléndido y que nosotros estemos en un gran salón. ¡Ya! No está mal, voy mejorando, ¿eh? Sí, pero no estamos vestidos para esto. Que quedemos suntuosamente vestidos según nuestro personaje y la estación para que no parezcamos extraños aquí. Yo, el príncipe. Meidic y Banfield, sus consejeros, y el coronel, el capitán de la guardia. ¿Le gusta ser capitán de la guardia, verdad, coronel? Oh, esto se ve vacío. Llamaremos a su regimiento, coronel. Que aparezca aquí todo el batallón adecuadamente vestido. ¡Ya! Que aparezcan aquí todos los mayordomos y criados de Essex adecuadamente vestidos de la misma época que el palacio. ¡Ya! Bien, ahora ya tenemos un lugar para trabajar, un lugar por el que puedo pasear. No creerían que no me gustaban las cosas grandes, ¿verdad? Porque nací pequeño y sigo siendo pequeño. A nadie le gusta ser pequeño. Y ahora que aparezca aquí la señorita Ada Price como estaba esta tarde cuando la hice bella. ¡Ya! Esto sí parece un milagro. Al fin vas aprendiendo, George. ¿Dónde está Bill? ¿No puedes pasar un momento sin Bill? Oh, pensé que debería estar aquí. Todo esto es muy de su estilo. No, Ada. Es mi estilo. Que aparezcan dos tronos aquí, ya. Hará falta un trono para Bill. No, y este no es para ti, Ada. Que aparezca aquí Maggie Hooper, vestida de reina, ya. Bien, querida Maggie, aquí estamos, iniciando el milagroso reinado de George MacWhirter Fotheringay. ¿Qué hacemos con el mundo, eh? Oh, no desperdicies tu talento. George, no quería decir eso sobre Bill. ¿De veras? ¡Lo dijiste! Hay muchas como tú. Ponte con las chicas guapas hasta que me ocupe de ti. Y para que te hagan compañía, que aparezcan aquí las nueve chicas más guapas de New Highton bellamente vestidas. ¡Ya! Mi mundo estará lleno de mujeres bonitas. Lo garantizo. Querido George, haz que el mundo sea feliz. Elimina el egoísmo y la envidia. Haz que esta sea realmente la gran era del mundo. Que haya una nueva justicia, paz y abundancia. ¿Cree que no sé cómo hacerlo? Ya lo verá. Sin prisas, pero sin pausas, he aprendido mucho los últimos tres días. Creo que estoy empezando a cogerle la mano a todo esto. Que aparezcan aquí los mayores banqueros del mundo. Ya. Que aparezcan aquí los principales hombres que poseen y dirigen los grandes negocios. Que aparezcan los gobernantes de todo el mundo, los políticos, los presidentes, los consejeros, los gobernadores, los que siempre saben qué decir, los que enseñan y predican. Que aparezcan aquí todos. ¡Ya! Estamos aquí para tener una gran charla todos. Yo soy uno cualquiera. Y ustedes son quienes gobiernan el mundo. Me han dicho que ustedes piensan y aconsejan. Así que les he hecho venir a todos. ¿Por qué no? Ahora les tengo. Ahora les tengo a todos juntos. A las personas que aparecen en los periódicos, personas que se sientan en altos puestos, que pasean entre multitudes y reciben todos los aplausos y vítores, os tengo a los que gobernáis el mundo para deciros que lo hagáis mejor. ¡Gobernad mejor! Vivís en el mundo y tenéis la confianza del mundo. Los hombres como yo tenemos que confiar en vosotros. ¿Y qué hacéis por nosotros? ¿Qué es lo que nos dais a cambio de la confianza que os damos? ¿Y nosotros qué? Oh, ya sé, tenemos que esperar, 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 esperar hasta morir.
Tener paciencia durante los años que habéis tenido el poder en vuestras manos sin hacer nada. No os importa la gente. ¿Y nosotros qué? Nada de nada, pero yo me ocuparé a partir de ahora. ¿Y por qué no habéis acabado con la guerra? Hay 100 hombres en altos puestos que sin temor y con un poco de cerebro podrían haber puesto fin a la guerra en cualquier momento en los últimos 20 años. Pero supongo que les gustan demasiado las explosiones y los disparos y por eso nunca han pensado en hombres como yo. Se os ve guapos y pomposos, pasando revista a las tropas desfilando. ¿En verdad os habíais olvidado de hombres como yo? En absoluto. Una trinchera llena de hombres muertos como yo os hace sentir más reales e importantes, ¿verdad? No me dispare, ya lo han intentado. No funcionará, es inútil. No se puede matar la verdad. Estoy aquí y aquí seguiré, George McWhirter Fotheringay. El poder se os ha ido de las manos. Podéis estiraros y presumir, sonreír y parecer más importantes por unos momentos, pero os aseguro que el poder se os ha ido de las manos. Mirad el ocaso de vuestro sol. Ha caído la tarde para todos vosotros. Y vosotros lo sabéis. ¿Y a dónde ha ido todo ese poder? ¡Ha venido a mí, a un hombre vulgar y corriente, y me queda bien! ¡Me ha llegado por un milagro! Vosotros, más vale que hagáis algo y pronto. Tenéis que hacer un nuevo mundo que me complazca. Uníos todos los importantes y procurad ser importantes. Habladlo entre vosotros, pero habladlo en serio. Daos prisa y hacedlo ya. Y si no lo hacéis, os aseguro que os borraré como se borra una pizarra. Ese soy yo. Eso es lo que he encontrado en mí desde que empecé a buscar. Eso es lo que hay en George McWhirter Fotheringay. Pero necesitan tiempo para pensarlo. ¿Tiempo? Si les diera tiempo, lo perderían. ¿Han tenido generaciones de tiempo? ¿Qué han hecho con él? Esas cosas no se pueden hacer al instante. Así hay que hacerlas aquí y ahora. Un mundo bueno y feliz, un mundo sensato. Y luego, cuando se cumpla ese deseo, ya veré... veré lo que hay que hacer para vivir. ¡Inercia! ¡Oh, inercia! Siempre he estado contra la inercia. Tengo el poder para hacer cambios. Estoy harto de vuestro mundo y su inercia. Concédales al menos hasta mañana. El sol se está poniendo. Concédales la noche para pensar y discutir. No se preocupen por el sol. Puedo impedir que el sol se ponga. Quiero mi nuevo mundo ahora. No puede impedir que el sol se ponga. ¿Quién ha dicho que no? Impediré que el sol se ponga. No dejaré que lo haga. Nos iremos a la cama y tendremos claridad. Pero tendrá que hacer que la Tierra deje de girar. Y lo haré. Y no discuta conmigo, Maydick. No discuta con nadie. Se acabaron las discusiones. Tierra, deja de rotar. ¡Para ya! ¿Qué ha pasado? Ha hecho que la Tierra deje de girar. ¿Eh? ¿De golpe? Sí. Y todo sigue girando por su propia inercia. Ese es el fin de tu hombrecillo y ese estúpido planeta. Ya lo ves. ¿Qué te dije? Se acabó todo. El fin. No. No se ha acabado. Él aún está vivo. Tiene una doble vida. ¿Ha pensado en eso? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Hace un momento entré en el Long Dragon. ¡Ya! Espera un momento. ¿Qué estoy haciendo? Los milagros. Sí, es cierto que he estado haciendo milagros. Entonces deseo no poder volver a hacer más milagros jamás. Olvídalo. Olvídalo todo. ¡Bórralo! No más milagros. No se pueden controlar. ¡Ya! ¿Y qué ha demostrado tu experimento, hermano? ¿Qué has sacado de ese hombre? Fanatismo y lujuria pura. Un poco de indignación. Es todo lo que tienen esas criaturas. Serán así eternamente. ¿Qué vas a hacer con ellos? No eran más que monos ayer mismo. Dales tiempo. Quien ha sido mono siempre lo será. No, hay algo más en cada una de esas criaturas. Como una pequeña pepita de oro que brilla en la arena. Perdida en la arena. Un destello de indignación cuando creen que las cosas son injustas. Es algo divino.
sienten la indignación. Por eso me interesa. Pero esa indignación es egoísta. Fueron creados para la confusión y nunca podrán salir de ella. ¿Y si les diera poder? No de golpe, sino poco a poco. Si introdujera inteligencia y sabiduría en la confusión para que acompañaran el poder, hacerlo crecer lentamente, dando tiempo a las pepitas de oro para que se unan. ¿Y al final será lo mismo? No, será diferente. Vuelve aquí dentro de una era y lo verás. Ya lo verás. De acuerdo. Y viene alguien, digamos que yo, y se pone, digamos que aquí, ¿eh? Y dice como haré yo, reuniendo toda mi voluntad. Y lo hago de veras. Lo estoy haciendo. ¡Eh, tú! Date la vuelta sin romperte y sigue ardiendo regularmente. Ahí está, ¿ven? No ha pasado nada. Ya, claro. No podía pasar nada. No tendría sentido. No. Los milagros no tienen sentido. De todas formas, a veces me gustaría poder hacer milagros. Me pregunto qué haría usted si pudiera hacer milagros. Yo haría de este mundo un lugar mejor, más razonable. A mí también me gustaría hacer un par de cosas. Ah, pero no podrá hacerlas nunca. No. No podré hacerlas nunca.